¿Qué tal, chicos? Este es Kraken para el canal For The Win. Y estamos aquí en su revista Gamers Camp. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden ir dejando sus comentarios a través del chat. Y bueno, como todas las semanas, yo me presento. Soy el abuelo Kraken. Y también recuerden que la revista se transmite los viernes. Pero bueno, tuvimos por ahí un asunto que atender el día de ayer y lamentablemente no se pudo hacer. Pero bueno, ya estamos aquí. Este es el número 122, que espero que sea de su agrado. Y como todas las semanas, se encuentra aquí a mi lado, bueno, virtualmente, mi compañero Mega Hunter. Muy buenas, Toc. ¿Qué dice la banda? Bienvenidos a un número 122 en día especial, horario no especial. Bienvenidos a toda la banda que ya veo que andan por ahí. Alexander Lexiel, Diego Peña, Chejoyo, Adafaria, Ava, el amigo, querido amigo Pepe que recibió el compact el otro día del sorteo que hicimos. Al queridísimo Jack, tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo andás, Jack? Hernán Biondini, por supuesto. Y a toda la banda que ya se está sumando, como Carlos Trabagalía. ¿Por qué se pone el nombre complicado? Háganme la vida más fácil. Juan Acosta anda llegando. Bueno, están todos ahí, me encanta. Sean todos muy bienvenidos a este sábado. Y bueno, tenemos unas cuantas noticias. Tenemos algunos lanzamientos. Sigue un poco la pobreza del verano yankee, pero alguna que otra cosa copada salió. Perseo. Mirá, está Perseo, el que le cortó la cabeza a Medusa. ¿Cómo andas, Perseo? Y por supuesto, Oscar Ramírez, infaltable. Qué grande, Oscar. Bienvenido. Sábado Gamer Camp, dice Oscar. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Pues bueno, bienvenidos sean todos aquí a su revista Gamer. Y pues bueno, vamos a comenzar con los lanzamientos de la semana. Cortesía de Mega Hunter. Muy bien, antes que nada, le mando un saludo a María Paz, la amiga de Hernán Biondini. Y por supuesto, como todos los días, como todos los viernes, o sábado en este caso, a la querida hija de Hernán Amora. Dice que son gamers. Bien, bien, bien ahí. Lamentablemente es malo para vos porque te van a sacar la computadora o la consola, pero bueno. Detalles. Claro, detalles. Vas a tener que comprar otra consola o una computadora adicional. Qué sé yo. Hay que gastar plata. Es la vida del gamer, es sacrificada, hay que gastar plata. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Muy bien, Jack anda preguntando si los lanzamientos no iban al final. No, el abuelito es así, Jack. Cuando sí. De vez en cuando se le ocurre cambiar. ¿Cómo se dice allá en Argentina? Se dice, cuando me cantan las pelotas. Exacto. Exactamente. Al abuelito le cantan las pelotas y dice, van los lanzamientos primero y van los lanzamientos primero. Así que vamos a arrancar con los lanzamientos de la semana. El primero tenemos es Aporia, Beyond the Valley, o Detrás del Valle, un desarrollo de la gente de Investigate North App. Es un videojuego de resolución de puzzles con un formato en primera persona. La historia está narrada de una forma particular, ya que no existen ni diálogos ni texto en el juego. Toda la historia que se narra es a través de una serie de jeroglíficos, animados, unas cosas así. El juego está ambientado en un místico mundo llamado Esrat King, donde el jugador va a despertar después de un letargo de unos 100 años aproximadamente, sin recordar absolutamente nada. Va a tener que adentrarse en este extraño mundo construido bajo el precioso motor CryEngine, un motor realmente que se ve muy muy bonito. Y bueno, el jugador va a tener que descubrir una serie de misterios y resolver una serie de puzzles y demás para ir descubriendo un poco su pasado y la historia de ese extraño planeta. Este salió para PC. No le sacaron tanto jugo al CryEngine, la neta. La verdad que no, o sea, lo podrían, si le hubiesen metido algo de acción, le hubiesen sacado más. Digo, la hierbita y todo eso, pues sí se ve chida, pero también eso sí. Lo vemos en otros motores gráficos, ¿no? Sí, pero bueno, realmente el CryEngine es un motor que se ve muy bien, así que se ve lindo el juego.
Es un juego tranquilo, más bien de carácter relajado, digamos. Bueno, por ahí nos dice Juan Acosta que mandemos un saludo. Y pues bueno, un saludo para los chicos del Oxxo Amatepec en Cuautitlán Izcalli. Saludos, chicos. Saludos para ellos, entonces. Muy bien, vamos a pasar al segundo lanzamiento de esta semana. Long Echo, desarrollo de la gente de Ready at Dawn. Y este sí me llamó la atención, en particular los juegos de rol virtual, por lo general me resbalan, como decimos acá, no me llama mucho la atención, pero este sí me llamó la atención. Es un juego de aventuras y acción para dispositivos de realidad virtual con un modo cooperativo. El juego está ambientado en una estación espacial que es afectada por un extraño suceso cósmico y el jugador va a tomar el papel de una avanzada unidad cibernética de nombre Jack. Y bueno, con esta unidad cibernética va a tener que superar una serie de desafíos técnicos, o sea, va a tener que usar todo su ingenio técnico y todas las herramientas que tenga a mano para superar una serie de obstáculos, retos, ir reparando cosas y demás. El juego está diseñado para el dispositivo Oculus Rift, más precisamente, y para su sistema Oculus Touch. Salió para PC únicamente, y este me llamó mucho la atención porque por lo general todos los juegos de realidad virtual que hemos visto hasta ahora son o te llevan por rieles o estás fijo y te moves apuntando a algún lugar, o sea, no hay un movimiento fluido, pero este lo tiene, el movimiento fluido, y está buenísimo porque como que te vas moviendo con las manos, o sea, está muy piola, me llamó como mucho la atención. Que salgas por la ventana, güey, y entonces descubras por dónde está el espacio exterior, güey. Sí, eso sería un tanto complicado que te tiente moverte ahí y bueno, te caigas de algún lado. Pero sí, se me hizo muy interesante el sistema de movimiento, cómo te vas agarrando las cosas y cómo te vas moviendo. Eso está muy interesante. Que están por comenzar la tocada, dice el viejo Frank. ¿Dónde se van a toquetear, güey? Ah, sí, lo vi ahí en Manchester publicó una foto que están tocando en un bar, o están por iniciar a tocar en un bar, y como siempre Frank, en la oscuridad, en la parte donde hay sombra, en el escenario, ahí estaba Frank arreglando la batería. Qué vida complicada la del batero, ¿eh? Sí, porque le sacan la foto, siempre están al lado oscuro el tipo, o le sacan la foto de frente y lo tapa el cantante, nunca se lo ve al batero. Sí, bueno, pero los bataqueros son los hombres más fieles del universo, güey. Eso dicen. Porque los únicos que consiguen las nenas son los guitarristas y los los vocales, güey, ya. Acabó. Sí. Porque el tecladista más bien consigue nenes. Claro, sí, los tecladistas consiguen nenes. Ahí le mandan un saludo a Alexander Alexiel, a Hernán Biondini, a Frank le dicen suerte. Así que salga lindo, que salga lindo. Y ahí en el medio del espectáculo queremos que nos mandes un saludo a todos, Jaime, acá. Sí. Pero no, así de tipo de contrabando, así con el celular, no. Decile al cantante de Manchester, que no me acuerdo el nombre, y le mando un abrazo, discúlpenme, que tiene que decir en el micrófono un saludo para la gente de Gamers Camp, así, directamente. Sí, un saludito. Bueno. Y queremos probar en video. Muy bien, ahora sí. Tercer lanzamiento de esta semana, What Remains of Edith Finch, un desarrollo de la gente de Ian Sparrow. Y bueno, el jugador se va a poner en el papel de Edith Finch, justamente que le da nombre al título, en un juego tipo aventura, o sea, más bien aventura de con puzzles y descubrimientos, cosas, ese estilo de cosas. El jugador va a tener que descubrir una serie de misterios tras una terrible maldición que azota a toda la familia Finch. Que se han muerto todos los integrantes de la familia de formas muy extrañas, y los desarrolladores aseguran que es una historia inquietante con una cargada colección de historia, digamos, de esta familia que vamos a poder ir recorriendo para averiguar qué está afectando a toda esta familia, siendo el último integrante vivo, o sea, se murieron todos. Salió para PC, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué quedó de Edith Finch? Sí, se llama. En español. Exacto. Bueno, no quedó nada. Pobre, se murieron todos. Cuarto lanzamiento de esta semana. 99 vidas, The Game.
desarrolla la gente de Qubit Interactive, nuestros compadres, nuestros hermanos brasileños, que les mando un abrazo y muchas gracias que nos lo han enviado, así que vamos a estar reseñándolo y lo van a tener prontito acá. Este es un juego de acción que intenta capturar todo el frenesí de los beat'em up clásicos de 16-bit. Es un videojuego cargado de guiños a la industria del videojuego, justamente, y también cargado de guiños a lo que fue la cultura pop de los años 80 y 90. En total tenemos 11 personajes para elegir para lo que es el modo campaña, digamos. O sea, tenemos 11 personajes, algunos están ocultos, hay que desbloquearlos. Cada uno de ellos está asociado con los 5 elementos. Hay algunos que tienen poder de fuego, otros de electricidad y así. Y el juego soporta modo cooperativo, local y online, hasta 4 jugadores a la vez. Realmente un juego lo estuve jugando, está muy lindo, se van a tener una reseña más completa. Y salió para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Oh, qué bonito. Y bueno, tenemos un regalito para ustedes, cortesía de pues el developer, que es Qubite Interactive. Y bueno, me contactó directamente Maribaldo Cabral, correo electrónico. Nos mandó un código para ustedes, y extrañamente no es un código de Steam. Así que va a ser medio complicado que alguien se lo lleve, a menos de que tenga una PlayStation. Es un juego que salió para PlayStation 4, PlayStation 3 y PS Vita, que fue pues lanzado esta semana. Así que ahí les va el código a través del chat. Y pues muchas gracias a Qubite Interactive por precisamente este regalito para nuestros queridos suscriptores. Ahí les va. Muchas gracias a la gente de Qubite entonces. Y bueno, para PlayStation 4, 99 vidas de game, un beat'em up de 16 bits retro, muy interesante, muy copado. Así que aprovechenlo para los que tengan PlayStation 4. Y por si nadie en este momento tiene una PlayStation 4 ahí como para cargar el código y llevárselo, yo creo que lo mejor, lo ideal sería dejarlo así redactado, cosa que cualquiera que nos vea grabado pruebe a ver si se lo puede llevar. Y se los digo, es 8K T de tiro 3 guión H M N H guión E de Edward, de Ernesto, Q de queso, por ejemplo, 3L. Así que ahí tienen el código. L de Luis. Si, L de Luis, exacto. Si quieren probar, a los que nos ven en diferido, digamos, en grabado, ahí tienen un gran juego para PlayStation 4. Bueno, pues ahí está, chicos. Siguiente. Muy bien, quinto lanzamiento de la semana, el Children of Zodiacs. Chicos de Zodiac, ¿qué carajo es Zodiac? Alguna palabra inventada, ya sabes. Sí, bueno, ahí está. Los chicos de la palabra inventada mística, un desarrollo de la gente de Cardboard Computer. Y este es un JRPG táctico inspirado en grandes clásicos del género, como podrán ver, tiene algo de Final Fantasy Tactics y esa onda. Es una aventura que nos pone a reclutar. A recolectar una serie de cartas que brindan poder y habilidad a nuestro héroe. El juego superó su campaña en Kickstarter y ahora está amparado por la plataforma Square Enix Collective. Así que es interesante. Guarda que Square Enix ahí dijo, ojo que este está bueno. Así que salió para PC y PlayStation 4. Bueno, pues ahí está un JRPG que puede resultarles interesante. Vamos al siguiente. Sexto lanzamiento de la semana. Sonder de Cloud Catcher Chronicles. Ese. Ese mismo. Desarrollo de la gente de Pridelfus Slot. El juego está ambientado en lo que es una enorme isla
de Gemea, se llama esta isla. Es un mundo con hasta, o sea, la isla tiene hasta 8 entornos totalmente distintos, es decir, playa, desierto, nieve, bosque, o sea, 8 entornos distintos. El objetivo es poner fin a la oscuridad que azota esta isla. Es un mundo abierto, repleto de exploración, puzzles, construcción y recolección de recursos, que salió para PC y PlayStation 4. El objetivo es simplemente, bueno, librar a toda esta isla de la oscuridad y aparte encontrar el camino de regreso a casa. Por ahí dice Alexander Lexiel que un día vas a invocar a un demonio con tu buen inglés y japonés, güey. Muy probablemente. Sí, que ya no ha pasado y no me enteré. Bueno, next. Séptimo lanzamiento de esta semana es Albion Online. Desarrolla la gente de Sandbox Interactive GmbH. Te lo dije en castellano porque decirles esas siglas en inglés, olvídate. El juego se centra en lo que es la fabricación, el comercio y la conquista de todo el mundo este que es Albion, ¿no es cierto? La intención de este juego es alentar a los jugadores a aceptar una serie de interesantes retos PvP, es decir, player versus player. Y bueno, el juego está cargado de batallas por equipos, batallas entre clanes. Y por supuesto un enorme mundo con un sistema de PvE, es decir, player versus entorno, o environment, sería más correctamente decirlo, con una gran variedad de una historia bastante rica, y salió para PC. Bueno, habrá que checar. Sí, está interesante eso de que como que los clanes van ganando terreno y van modificando el mundo así durante el online, ¿no es cierto? Claro. Bueno, por lo menos el marketing le salió bastante bien. A ver qué tal está el juego, ¿no? Hay que ver el gameplay. Sí. Next. Muy bien, octavo y último lanzamiento de esta semana. El lanzamiento de la semana, se podría decir. A pesar de que no somos muy amantes de Nintendo por sus constantes cargas contra los humildes servidores que somos los creadores de contenido o youtubers, como nos quieren llamar, el octavo juego que salió esta semana es Splatoon 2, un desarrollo obviamente de la gente de Nintendo, y bueno, llega la secuela del colorido videojuego de acción que fue lanzado originalmente para Wii U. El juego apuesta por mejorar la fórmula con más mapas, más armas, nuevas características. Y bueno, en este caso Splatoon 2 parte de un sistema basado en los movimientos con Joy-Con, o sea, los mandos de Nintendo Switch. Y el juego soporta multijugador local para 4 jugadores, además de los clásicos modo online que uno. El juego incluye un modo historia, un modo supervivencia para 4 jugadores y más opciones de personalización para cada uno de los personajes, cada uno de los héroes que elija el jugador. Y una importante mejora gráfica, ya que salió para Nintendo Switch. Y bueno, este es el lanzamiento más importante de la semana. Así estamos de pobre gente. Sí, fíjate qué triste es que un juego de Nintendo sea el lanzamiento de la semana. Aunque yo se lo daría al Albion, pero es que de Albion casi no sabemos nada. Entonces, sí, definitivamente se queda Splatoon solamente por lo comercial. Pero bueno, ojalá que quienes tengan el Switch pues le saquen pues todo el juguito a este juego. Porque Splatoon, según tengo entendido, pues fue un buen juego, ¿no? Para la anterior consola, el Wii U. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le sale este Splatoon 2 para su Nintendo Switch. Sí, en este por lo que vi le han metido como habilidades especiales, o sea, tienen como armas definitivas, una cosa así. Es un juego que parece entretenido, pero yo definitivamente no lo jugaría. Pero bueno, cada uno, los amantes de Nintendo obviamente van a estar muy agradecidos con este Splatoon 2. Ok, bueno, pues esos fueron los lanzamientos de la semana, cortesía
de Mega Hunter. Pues bueno, nos vamos directamente al intermedio. Así ya tan rápido, porque ya saben que en verano, pues se los advertimos. Hay pocas noticias, hay pocos lanzamientos, así es esto. Estamos en el número 122. Recuerden nuestros medios de contacto: a través de Facebook tenemos Camp Gamers, a través de Twitter tenemos Gamers Camp Latam. Y bueno, Mega Hunter, ¿nos quieres recordar nuestra hermosa y fabulosa página? Así es, nos pueden encontrar como en gamerscamp.space. Así como suena, gamerscamp.space es nuestra página, que le estamos metiendo un montón de noticias. Muchísimas gracias a todas las compañías que ya nos tienen como medios de prensa y nos envían siempre las novedades al momento, así que ahí están, ahí se cargan en al instante, apenas nos llegan a todas las novedades, están ahí en la página, la pueden encontrar, así que pasen a verla, recórranla, compártanla, se agradecería si la comparten. Dejen comentarios también, no sean culos. Dejen comentarios, sí. Todo lo que puedan aportar es recontra bienvenido, así que, y estén atentos porque quizás haya novedades y haya alguna incorporación de alguien, alguno de ustedes que están ahí en el chat en estos momentos. Así es, bueno, pues ahora nos pasamos a las noticias de la semana, cortesía del abuelo Kraken para servirles. Y pues vamos a comenzar con la nota número 1. Bueno, vamos a ponerla por acá. Y pues lamentablemente una de las notas que pues iniciaron nuestra semana fue el lamentable fallecimiento del director, guionista y productor George Romero. Que pues como deben de saber es el padre del cine moderno de zombies. Y prácticamente el que influencia todos los productos relacionados con el género. Videojuegos de zombies, etc. Todo eso está atado al nombre de George Romero. Y pues bueno, esto sucedió el día 16. Y pues ni tardos ni perezosos, la gente de la industria le rindió a su forma, de su propia manera, un pequeño homenaje. Por ahí, este fue el caso de Hideo Kojima, de Neil Druckmann y de Hideki Kamiya, que cada uno por medio de sus cuentas de Twitter, pues dejaron por ahí algunos mensajes. En el caso de Hideo Kojima, pues explicó en Twitter que pues la película El Amanecer de los Muertos, que es una de las más aclamadas de Romero, pues cambió su vida y fue muy influenciado por ella. Y pues muchos creativos alrededor del mundo pues han aceptado que la obra de este cineasta ha servido como referente, pues no solo a diseñadores, artistas e incluso a programadores de videojuegos. Por ahí está el mismo Neil Druckmann de Naughty Dog, que escribió en redes sociales que sin Romero The Last of Us no habría sido posible. Y Hideki Kamiya, que es uno de los artífices de Resident Evil, en sus orígenes, él también ha recordado a George Romero como uno de sus principales influencias. Así que en paz descanse nuestro querido viejito. Y bueno, se nos adelantó nada más, ¿no? Sí. Y pues se nos va uno de los grandes. No sé si vieron la primera película, yo la amo. Es la de La Noche de los Muertos. Es La genial. Noche de los Muertos Vivos. Sí. Creo que fue la primera película de zombies que vi. Muy, muy buena. A mí, es por genial. Lo menos, me gustó. El desenlace me época puso bien triste. Dije, no puede ser posible. Neto, o sea. Pero sí, es sí, la sí. mejor idea que pudo haber tenido, la neta. Para la época era muy buena, realmente. Y bueno, pasamos a noticias un poco más amables. Y sucede que esta semana Atari presentó un teaser de lo que parece ser una
nueva consola de Atari. Cosa que no sucedía en décadas. Y estamos diciendo décadas, no solamente 10 años. Décadas. Esto es un Atari Box. Les vamos a poner por ahí la imagen de la Atari Box. Esa es la imagen de la Atari Box. Y pues bueno, no tenemos mucha más información al respecto. Sabemos que la máquina, pues, podría ser, pues no solamente para ejecutar juegos retro, sino también para ejecutar juegos más novedosos, más recientes. Tenemos más imágenes. Bueno, lo que podemos ver en pues estas fotos que compartieron, pues tenemos dos modelos, uno que emula el acabado en madera de la versión clásica del Atari 2600, que bueno, por ahí decía un cuate que es este kit, sí, de madera, porque pues Atari, ¿no? O sea, no, a ver, sí, quienes somos ya viejitos, ya vimos la primera 2600 y tenía acabados en madera, o sea, aunque fuera, o sea, no era madera de verdad. No, no. Pero parecía madera. Y lo que intentaba Atari en su momento era que la consola se apropiara de un lugar del hogar, ¿no? Porque todos los muebles tenían acabados en madera, entonces podías poner tu consola y papá, no quedaba mal la consola, ¿no? Exacto. Ahora, qué loco que vuelve el Atari. Sí. Yo el otro día lo estaba charlando justamente con uno de mis amigos. Estábamos hablando. Y le comenté, che, ¿viste la de 3? ¿Viste que pues, estábamos hablando de la de 3? ¿Viste que tiraron el logo de Atari? Vuelve el Atari, parece. Y mi hija me mira y me dice, ¿qué es el Atari? O sea, ¿cómo qué que loco es el que Atari? No. Claro, ¿viste? Me resultó muy loco. Pero es cierto, hay gente que no conoce el Atari, es increíble. La consola, o sea, más famosa antes del NES. O sea. Sí, prácticamente fue la primera consola, el Atari. ¿Qué pasó con la Sinclair? O sea, no me la dejes fuera, por favor. Pero la Sinclair era en realidad una computadora. Bueno, la Atari, pero era una consola también, ¿no? Prácticamente. También era una juegos, consola, ¿sí? Sí, pero, o sea, como consola, digamos, el Atari fue la primera. Además, Atari también creó computadoras. Sí. Eran muy buenas computadoras las Atari. Pero es muy loco que vuelva al Atari. A mí me resultó muy interesante la noticia y hay que ver con qué se viene. O sea, no sabemos nada todavía. No sabemos si va a soportar juegos, qué sé yo, de última generación. Obviamente, seguramente va a traer juegos retro de lo que fueron los juegos originales de Atari. Pero no sé, habría que ver si va a soportar, y me imagino que sí, que va a soportar juegos modernos. Hay que ver con qué consola es compatible, si es una... Si van a salir juegos especiales para Atari, o sea, todavía falta mucho, no sabemos absolutamente nada. Y queremos saber más gente de Atari, a ver si largan un poquito más de datos. Mira, lo que podemos ver en el modelo que nos muestra es que tiene 4 puertos USB. Sí. Yo imagino que van a ser para los controles. Sí, si tiene puertos USB es probable que se comporte como una PC. También tiene una salida HDMI y parece tener un puerto Ethernet, ¿no? Y obviamente la alimentación. Seguramente también tiene una antena Wi-Fi incorporada. Y también nos dicen por acá, bueno, en los rumores, ¿no? Que al parecer va a aceptar tarjetas SD. Ajá. Pero bueno, obviamente son rumores, ¿no? Pero... más o menos se puede ver en la foto que por ahí hay una ranurita debajo de uno de los puertos USB. Parece como para una de estas tarjetas SD. Mejor los emulo, la nostalgia sale cara, dice Alexander Lexiel. Sí. Bueno, hay que ver. Hay que esperar más detalles del Atari. No, el de madera está precioso, la neta. Oh, el de madera es una belleza. Sí. Digo, no es que sea completamente de madera. Por la parte superior se ve como plástico negro, pero en el frente tiene el acabado de madera.
y este logotipo, el de Atari, que se ilumina, ¿no? Entonces, ah, qué bonito. Qué bonito es lo retro. ¿Por qué nos gana la nostalgia, güey? Y porque estamos viejos. ¿Qué eso pasa porque estamos dinero, viejos. Güey? Claro. Nos usan, nos abusan, nos desgracian, nos sacan todo el dinero, en fin. Bueno, vamos al siguiente, la siguiente nota. Que Exit Games anunció i7, que es el RPG desarrollado por Nihon Falcon, que va a llegar a PC a través de Steam, GOG y Humble Bundle Store durante el último trimestre de este año. El título, pues, originalmente fue lanzado para el sistema portátil PSP en 2010 y va a contar con las características que esperaríamos en una versión de PC moderna, que incluye el Full HD, un frame rate de 60 FPS y compatibilidad con los controladores Plug and Play. Tanto los veteranos de la serie como los recién llegados encontrarán un mundo rico y brillante que brindará más de 30 horas de juego lleno de acción y una historia épica e inmersiva en la que los jugadores tendrán como objetivo reunir a las 5 tribus que sirven y protegen a los 5 grandes dragones. i7 cuenta con un sistema de combate de ritmo rápido y en tiempo real, con la probabilidad, mejor dicho, con la posibilidad de involucrar en cada batalla a 3 miembros de nuestra party, con la capacidad de intercambiar los personajes a voluntad. El videojuego tuvo una adaptación a PC, pero solo se estrenó en el mercado chino, y la versión que prepara ahora su llegada para las plataformas de venta digital está basada en el original de PSP y no en este título. Contando con las citadas mejoras técnicas e inclusive una minuciosa revisión de los textos y diálogos. Esto es i7. Es, bueno, es una saga bastante grande, ¿no? De, creo que inició por los 90s. Sí, tengo entendido que tiene muchos años esta saga y que aparte que es muy buena. Así que bienvenida a PC. Pues sí, bienvenidos a PC. Acá tienen su mercadote para abusarnos, cabrones. Seguimos con la siguiente nota. Que el desarrollador independiente Slow Clap y los maestros borrachos de Devolver Digital. Porque... salud. Han anunciado el programa de pre-order o pre-compra para el esperado juego de acción en línea Absolver, título que va a llegar a PlayStation y PC el día 29 de agosto de este año. Y pues a partir de este momento, los combatientes ansiosos que reserven Absolver en cualquiera de las dos plataformas van a recibir un 10% de descuento en el precio base de $30. La máscara Labyrinth Prospect y el conjunto de combate Urying Priest. Sin embargo, los prospects más devotos pueden preordenar la edición física de Absolver, que se llama Absolver Collector's Edition de Special Reserve Games, por $75. Incluye una máscara Premium Prospect de alta calidad con un soporte para exhibirla, un libro de arte que se llama The Art of Absolver, de 52 páginas. Que bueno, ¿no? Porque siempre que te mandan libros son como de 12 páginas y dices, no mames, güey, estoy pagando como para que me entregues algo suculento, ¿no? Y un paquete de pegatinas, además de la copia física del disco para PlayStation 4 o el código de descarga digital para PC a través de Steam. Y bueno, recordemos que el título pone a los jugadores detrás de la máscara de un prospect, que es un monje guerrero que ha tomado un voto sagrado para unirse a los Absolvers, un cuerpo de élite que lucha por mantener la estabilidad en el mundo. Los usuarios podrán elegir el estilo de combate, cada uno con sus propias habilidades especiales, y montar su propio combat deck personalizado para crear un sistema único. El videojuego nos permitirá recorrer el mundo solos o con amigos, encontrar un mentor para aprender y convertirse en un guerrero más hábil y pulido. Es uno de los juegos que estamos esperando desde que se anunció en la
No, fue antes de la E3. Ya teníamos información del Absolver. Pero bueno, prácticamente lo vimos ahí en la E3, ¿no? Obviamente no dentro del evento main, sino del que hospedó el mismo Devolver Digital, enfrente de la E3. Sí, se me hizo muy interesante el sistema de combate que trae este título. Así que ojalá lo podamos probar. Ya al menos la gente de Devolver nos ha prometido que nos va a enviar un código. Así que vamos a probarlo. Pero realmente se ve interesante el sistema de combate. A mí me llamó mucho la atención eso. Tiene buena pinta. Bueno, también les tenemos información acerca de un concurso. Es un concurso de creatividad que es lanzado por Ubisoft sobre el juego Assassin's Creed Origins, en el que van a poder participar los residentes de México, Argentina y Chile, entre otras naciones, donde podrán ganar varios premios. Uno de ellos es una copia del juego Assassin's Creed Origins, que va a estar disponible el 27 de octubre del 2017. El concurso cuenta con tres categorías que son ilustración, video y cosplay. Cada una de estas categorías debe ser creada por el participante para concursar, es decir, todo tiene que ser original. Un resumen de las bases pues las pueden encontrar en nuestro sitio web, que es gamerscan.space. Así que si ustedes tienen talento en alguna de estas categorías, ilustración, video o cosplay, pues éntrenle, ¿no? Tienen la oportunidad de llevarse un Xbox One X con el Qué Assassin's Creed premio, Origins. qué pedazo de premio. Ese es prácticamente, yo creo que el top. Top de todos los Sí. premios. Está chido. Sí, interesante el concurso, así que aprovechen porque encima es para nosotros, para todo Latinoamérica, Centro y Latinoamérica, así que si son talentosos, no como nosotros, aprovechen y anótense. Pues dale, combinando más de 20 años de experiencia en THQ, en Rockstar, Electronic Arts, Ubisoft y Pixar Animation Studios, el equipo independiente de Outer Realm aporta valores de producción AAA, dando vida al universo de ciencia ficción de Planet of the Pioneers, que es un videojuego de corte Metroidvania que ofrece creación, combate, exploración y contenidos generados por el usuario. El título cuenta con dos ediciones que va a ser un contributor disponible desde abril y bueno. Esto fue a través del, ¿cómo se llaman? Estas plataformas de financiación. Y hay otro Sí, que se la llama. Kickstarter. Hay otro que se No, llama The fue Game otra. Only. Fue otra, ¿no? Sí. The Game Only, que bueno, va a estar disponible a partir del 20 de julio de este mismo año. Bueno, ya estamos a qué. Pues ya está disponible, ¿no? Sí. Bueno, el Planet of Pioneers nos lleva a un futuro lejano donde hombres y mujeres cuyas vidas se vieran prolongadas por los avances médicos deciden abandonar la Tierra para embarcarse en una última aventura épica y dotados de armas y tecnología de vanguardia, tales como una avanzada herramienta de impresión en 3D que puede reconstruir todo lo que encuentren, incluyendo sus propios cuerpos. Estos pioneros dan rienda suelta a su creatividad mientras exploran y superan los numerosos desafíos que aguardan en el cinturón de asteroides más allá de la órbita de Marte. Y bueno, DataRealm ha bautizado a esta nueva edición como The Game Only Edition. Bueno, aguántame tantito que por ahí se me coló. Un Assassin's Creed se te metió por ahí. DataRealm ha bautizado esta nueva edición como The Game Only Edition, ofreciendo más de media docena de planetoides, cada uno con modos de juego completamente diferentes, poblados con vehículos, criaturas, robots y armas creados por los desarrolladores.
Sin embargo, si esto no fuera suficiente, los jugadores también pueden acceder a una rica variedad de contenido generado por los usuarios que poseen la edición especial de Planetoid Pioneers Contributor. Dicha edición del título, que se encuentra disponible desde hace poco más de un año, cuenta con las mismas herramientas que Data Realms utiliza para crear todo el contenido jugable en el juego hoy. Esto permite a cualquier persona contribuir de manera significativa al universo y a la jugabilidad, construyendo sus propios planetoides, personajes, armas, vehículos o cualquier otra cosa que se les ocurra. Planetoid Pioneers Game Only Edition va a costar $10, bueno, 9,99, que bueno, son $10. Sí. Mientras que el precio de la Contributor Edition bajará de $40 a $30, dando acceso a todas las posibilidades que ofrece el videojuego. Como así también el conjunto completo de herramientas de Crush 2D, que permite la edición en directo y el fácil intercambio de cualquier contenido del juego a través de imágenes PNG. Pues eso es Planetoid Pioneer. Ahora, el juego está interesante, pero lo tengo que decir, por más que haya buena onda con esta gente, me parece algo excesivo cobrar $30 el Planetoid Edition, o sea, la edición para poder crear contenido, porque después de todo, muchachos, les están ampliando su juego, o sea, no se les vaya la mano $30 cobrando una edición para jugadores que encima les van a expandir su juego. Además, ¿estás de acuerdo que todos los mods y todo eso normalmente pues los genera obviamente a la comunidad y son gratuitos? Entonces, sí. Sí, me parece que ahí se le fue la mano cobrándole $30 a la gente que encima les va a expandir el juego. Pero bueno, cada uno, ¿no es cierto?, es libre de hacer lo que quiera. Muchas gracias, Oscar. Oscar Ramírez. Muchísimas gracias. Salud por Oscar Ramírez. Salud. Yo también brindo porque estoy quedando medio ronco. Ok. La 11ª temporada de Diablo 3 ha comenzado, mis chavos. Eso empecé hoy. Sí, y esta, que también es la segunda temporada en consolas, presenta a un nuevo retador que es, pues ya saben, el nigromante. Y ahora que los sacerdotes de Ragna están activos en Santuario, pues podemos conseguir el nuevo set de clase de los huesos de Ragna. No de Ragna, ¿no? De Ragna. Y por supuesto que el nigromante pues no va a ser el único premiado, puesto que cada clase va a recibir el regalo de Heidrick, que es un set de clase gratuito por completar los capítulos 2, 3 y 4 de la temporada. Los bárbaros pueden ganar la ira de los desechos, los Demon Hunters pueden obtener el set Esencia Profana, los cruzados el legado de Roland, los monjes, el juego de las mil tormentas, los médicos brujos, el arnés de los dientes de infierno, los magos, los elementos de Tal Rasha. Ese me lo quiero conseguir. Qué lindo. Justo el personaje que elegí para esta temporada fue el mago. Sí, yo también. Qué lindo. Yo también. Sí, porque vi los elementos de Tal Rasha. Oh my God. Sí. Tengo que conseguirlo. Lindo set. Los jugadores también encontrarán algunas recompensas cosméticas exclusivas de la temporada, como la nueva mascota de Dragón Esmeralda, una nueva serie de retratos temáticos y muchos objetos más. Y bueno, recordemos que nuestra clase de héroe, que es el nigromante, digo la nueva, ya se encuentra disponible, tanto en PC, PlayStation 4 y Xbox One, y bajaron el precio, como que ya se dieron cuenta de que no estaba vendiendo. Sí, igual para nosotros, para Argentina, por lo menos sigue caro. Lo vi hoy, 243 pesos, me parece todavía un robo para un personaje solo. Bueno. Y bienvenido a Bardiel 93. Ahí está. Quien quiera nigromante que lo compre. Vale. Sí, yo no lo voy a comprar. Ya lo dije, no lo voy a comprar hasta que no esté $3. Qué loco eres.
Next. Sí, no, no. No. Y si no, que me lo mande Blizzard. De paso le agradezco por haberme mandado Overwatch. Ahora se viene el negro grandote y vamos a probarlo. El negro puede resultar muy interesante. Bueno, y aviso para todos, ¿no? Última nota del día, aviso. Gigante, que el MOBA en tercera persona de Motiga acaba de recibir la actualización, gracias a la cual salió de su beta abierta y ya está disponible completito, así que lo pueden jugar desde ya. Es un free to play, recordemos, con mucha acción vertical, donde la estrategia es clave para poder triunfar. Y uno de los elementos que más destaca de Gigantic es que en él tu héroe está acompañado de una enorme criatura llamada Guardián, la cual cuenta con habilidades especiales que te van a ayudar en el campo de batalla. Y bueno, si bien se trata de un free to play, los jugadores tienen la opción de adquirir el Founders Pack, que va a desbloquear a todos los héroes, ¿no? Recuerden que es un juego de rotación. Esto significa que va a tener héroes que están bloqueados, igual que en cualquier otro MOBA. Y si los quieren todos, pues hay que pagar. Para tener acceso, pues solamente hay que desembolsar $30. Que bueno, depende, ¿no? Si realmente te gusta mucho el juego, no creo que sea un precio demasiado alto. Pero sí tendrías que jugarlo mucho, ¿no? Para que coste, pues, desembolsar los $30. Así que, bueno, como parte de la actualización, Gigantic le dio la bienvenida a Ramsey, que es su héroe número 19. Y pues este personaje es un poderoso ser que carga una espada para dañar a todos los enemigos que se pongan en su camino. Eso es Gigantic. También les avisamos que en Humble Bundle pueden obtener el bundle de Telltale Games, y este pues tiene bastantes jueguitos de, pues, tipo aventura gráfica. Creo que también está el de Batman, ¿verdad? Sí. No recuerdo si el de Batman, pero sí recuerdo haber visto los The Walking Dead, los ¿cómo se llama? El que arrancó la quinta temporada ahora. A ver, les digo, está el Sam and Max. Ahí está, Sam and Max. Está el Puzzle Agent. Sí. También está el Puzzle Agent 2. Está el viejito, pero muy bueno. El Bone, que es el episodio 1 y 2. Hector, Telltale Texas Hold'em, el Poker Night at the Inventory y The Walking Dead, todos esos por solamente $1. Oh my god. Sí. 9. Y bueno, después nos viene otro pack, ¿no? Incluye por solo 8.79, que es una cifra que puede cambiar porque ya saben que el promedio, pues, va variando. The Walking Dead Mission, ¿no? También está la de Tales from the Borderlands. Sí, que ese todavía no lo jugué y me dijeron que es el mejor de Telltale Games. Ahí tienen, si no lo han visto, chequen el canal, por ahí tengo el gameplay. También está la segunda temporada de The Walking Dead. Está el Game of Thrones, que es el que me falta. Game of Thrones. Me falta ese. Game of Thrones, muy bueno. Muy buen juego, yo lo jugué, está bueno. También nos dan 50% de descuento si quieren comprar la tercera temporada de The Walking Dead, que es un buen descuento, la neta. Sí. Y bueno, hay uno por ahí que dice More in 2 days, o sea que van a agregar otro más. Y ya si tienen $15 o más, depende de ustedes, porque también recuerden que en Humble Bundle pueden adjudicar todo a donativo. Quieren hacer una donación, por ejemplo, a Amnistía Internacional, ¿no? Ustedes eligen su ONG. Su modo de cara de repartir la plata. Sí, pueden elegir darle todo a la caridad, ¿eh? Y no hay ningún problema. Humble Bundle lo acepta perfectamente. Yo lo vengo haciendo desde que comencé con lo de Humble Bundle. Y nunca me ha llegado un correo de: oye, ¿por qué estás dando toda la lana a la caridad? No, madres.
Y bueno, por 15 dolaritos o más, depende de ustedes, nos dan el de Batman. Nos dan el Minecraft Story Mode, que no es tan bueno, la neta, ¿no? Yeah. Y nos dan el Adventure Pass de también del Minecraft, ¿no? Que bueno, ¿no? Creo que de esos... Bueno, si les gusta mucho Batman, pues puede que valga la pena, ¿no? El de Minecraft, pues no tanto. Así que ahí está. Para quienes quieran comprar el Humble Bundle, también si no han conseguido el de Capcom, todavía está activo ahí en Humble sí. Bundle. Y bueno, por $1 les dan el Strider y el Umbrella Corps, que es caca, pero bueno. Malísimo. Sí, el Devil May Cry, que es el del cuate este, que no recuerdo cómo se llama, que no es... Dante. ¿Se llama Dante? No, en realidad el de 4 no es Dante, es un personaje nuevo, no me acuerdo el nombre. Está bueno. Así como que. Sí, sí, Devil May Cry 4 está bueno. Yo lo jugué. Y bueno, están también por 7,56 se llevan el Dead Rising 2, que es el Off the Record, el Resident Evil HD Remaster, el Resident Evil 0 HD Remaster, el Resident Evil 6, y por $12 se llevan el Dead Rising 2 y el Dead Rising 3. Uh-huh. Completito toda la experiencia. Lo único que nos falta es el Dead Rising 1, pero esa nunca la adaptaron para PC, así que... No. Whatever. Y finalmente, también les tenemos este aviso de que por ahí hay un juego que está disponible también a través de Humble Bundle. ¿Tú te acuerdas cuál es, Mega? Es el Shadow Warrior, el 1. Ajá. ¿No? Que está gratis ahorita. Está gratis. Un FPS, un shooter en primera persona, frenético, vieja escuela, muy bueno. A muchos no les gusta los de la vieja escuela porque es pura mata, ¿no? Entonces, pues sí, pero así eran antes, güey. O sea, está chido. A mí me late. Uh-huh. Así era el Doom. El Doom entraba, si era matar. Activabas alguna palanquita para entrar a otra parte, güey. Y seguías matando. Era así. Sí, sí. Y pues bueno, estamos llegando ya al final, chicos, pero vamos a hacer algunos obsequios porque tenemos un chingo de códigos y no queremos que se echen a perder. ¿Y la review? ¿Cómo al final? Ah, ¿y la review? Sí, cierto, faltan las reviews. Tenemos dos reviews, cierto. Ya me estaba escaqueando. Tenés dos reviews. Ya me estaba escaqueando, güey. Neta. Bueno. Pero lo prometido es de verdad, ¿no? Aquí les va. Código en el chat. Para Steam. Esa es cortesía de Mega Hunter. Así es. Por ahí me mandó uno Mega Hunter. También yo les tengo otro más por acá. Ahí les va. Y por acá les voy a lanzar uno más. De El Bacteria. Que ya ni viene el cabrón, pero nos manda códigos, así que. Bueno. Así que después vayan al Facebook de Bacteria y díganle gracias por el código que nos mandaste. Y díganle que por, es puto por tu esencia. Sí. Claro, exacto. Pues vamos a continuar entonces con. Pues, ya que, ¿no? Las reseñas. Sí, ya se me estaba olvidando. Sí, no, que nos van a mandar los demandas ahí. Van a decir, ¿qué puto te regalamos los juegos y no nos das reseñas? Bueno. Comenzamos con Naruto. Que es Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Nos mandaron un codiguito y que muy gentilmente pues, nos proporcionaron. Yo tuve la oportunidad de probarlo. De hecho, le pedí a Emanuel que me... de prestar a su control de Xbox One, porque además sí, sí. Se juega mejor con control.
Es un juego sí, de... yo jugué el 3 con teclado y me quedaron los dedos cruzados, ¿no? Sí. Tuve como un mes para desenredármelos. Es prácticamente un juego adaptado de de consola hacia la PC, porque hasta se ve ahí los colores de los botones y el A, B, Y, X, ¿no? El Start. Pues sí, se puede jugar con teclado, sí se puede jugar con teclado, se puede modificar ahí algunas, algo de pues lo de opciones de gráficas, de subtítulos, de voces, como lo pueden ver. Incluso también se puede adaptar la cantidad de FPS, ya sea que lo quieras fijado a 30 FPS o lo dejes completamente libre a lo que te dé la tarjeta gráfica, pero bueno, tampoco es necesidad, ¿no? O sea, de, ya sabes que en YouTube meterlo a 60 es como un exceso, ¿no? Igual que también subir videos a más de 720p, pues también. Sí, yo de vez en cuando subo algo a 1080, pero realmente no tiene mucho sentido. Bueno, tenemos varias opciones en el juego de Naruto. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Y un montón de personajes a elegir. La verdad, no me puse a contarlos. Te puedo decir que son fácilmente... ¿qué? 9 por 6... No, 9 por 9. O sea... Estamos hablando de como 80 personajes. Muchos. Son un chingo. Un chingo de personajes. La verdad es que algunos están repetidos, pero es porque algunos personajes son de la del Naruto, de la primera serie. Prácticamente al final de la primera serie. Otros son ya son del Naruto Shippuden. Creo que son más grandes en realidad. Que ya son un poco más grandes los chicos y tienen otras habilidades. Y también hay otros personajes que ya son un poco más avanzados, que es de cuando ya prácticamente se está terminando la serie. Y pues bueno, tenemos diversas habilidades, entre ellas pues los especiales, que son como sus magias, ¿no? Que sacas fácilmente. Hay que decir que prácticamente todos están repetidos. No se trata como en, por ejemplo, otro juego como The King of Fighters, donde tienes que hacer movimientos extraños y todos los personajes tienen sus propias combinaciones y te las tienes que aprender. No, aquí en el juego de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, los ultimates, los especiales, todos tienen la misma combinación. Nada más hay que verificarlo a través de las preferencias, ¿no? Donde prácticamente pues todos son iguales. La única gran diferencia es que pues cada uno tiene sus especiales distintos, ¿no? Esto está bien. Yo lo veo bien porque no lo vuelve tan complicado para los chicos, ¿no? Para los más jovencitos. Y pues digo que también pues le da como ese tanto de competitividad que tiene que ver con que todos van a tener que manejarlo idéntico, ¿no? O claro, muy semejante. Entonces, ahí sí se nota quién es el más habilidoso, ¿no? En los controles. Y quién puede hacer, pues, ahí hacer los combos y toda esta situación, ¿no? Cada uno de los personajes, pues sí, tiene sus propias animaciones, tiene sus... Y todas, hay que decir que el juego es muy fluido, la verdad. No lo vi nada robotizado, nada como muy forzado, no. La verdad es que es muy fluido, como si estuvieras viendo el anime, sí, tal cual. Y los especiales, lo que sí es cierto es que pues obviamente todos son idénticos, ¿no? Sí, te dan como... Tienes sus misiones, ¿no? Tú estás jugando y de pronto te salta... Ahora tienes que hacer esto, ¿no? Entonces haz la técnica secreta de no sé cuál. Y entonces tienes que fijarte también si quieres ir cumpliendo estas misiones.
te van a ir subiendo un poco más la experiencia y que van a desbloquear ciertas características, premios, etcétera. ¿Qué es lo padre del juego? A ver, el juego tiene varias cosas interesantes. Lo primero es el modo historia, ¿no? Es prácticamente Naruto Shippuden desde que tienen que atacar a Obito. Entonces, Obito antes de que se desmascarara de que era Obito, ¿no? Y creían que era Madara, pues desde ahí, ¿no? Y hasta el final prácticamente que es cuando se pelea con Sasuke. Entonces, revives gran parte de toda la parte final de Naruto Shippuden. Eso es algo muy interesante. El tener este juego, además, pues nos permite acceder a otros DLCs, ¿no? Que van a venir. Uno de ellos es el de Boruto, que ya viene. Sí. Y pues sí, probablemente lo vamos a tener, ¿verdad? Pues vamos a ver qué tal se pone el DLC. Como sea, el mismo juego ya incluye a los personajes base de la nueva serie de Boruto, que es obviamente Boruto y otros dos chiquillos por ahí, otros chiquillos que la verdad es que yo no le doy mucha importancia a esa serie, así que trato como de no meterme tanto con esos personajes, sino con los que realmente pues conozco. Por ejemplo, aquí estamos con Kakashi-sensei, ¿no? Y elegí obviamente a Naruto y a esta Sakura, ¿no? Sí. Porque prácticamente son equipo. Obviamente, si hubiera querido, también meto al otro, ¿no? Al otro chico que no recuerdo cómo se llama. Que no es Sasuke, ¿A cuál? sino el que sustituyó a Sasuke. Ah, Sai. Asai. El de los dibujos. Asai, exactamente, ¿no? Igual meto a Asai y ya son equipo, ¿no? Pero también acá es como el Sí. equipo viejo, ¿no? Y igual puedes ocupar el equipo nuevo, que es, recordamos que se llamaba el equipo 7, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tú puedes elegir jugar con los equipos o mezclado. Pero lo interesante también es que tienen animaciones especiales por equipos. Se pueden ir como desbloqueando. Si tú estás jugando con un equipo completo, de pronto hacen como estos ultimates en equipo. Y puedes ir desbloqueando animaciones especiales. Por ejemplo, tenemos ahí a Sasuke, que tiene una animación especial junto con Sai y Naruto. La otra vez lo estaba viendo. Naruto hace el, ¿cómo se llamaba? El Hentai no Jutsu o algo así, ¿no? El Sí. Ero no Jutsu, algo así se llamaba, ¿no? Sí. Y pero es como el reverso, ¿no? El reversible, no el de origen, sino el de convertir a sus clones en muchachos así guapetones, todos encuerados, para tratar Ah, de sí. tratar de El Suzuki Friendly. ese, ándale. Y bueno, tenemos obviamente el duelo, el torneo, supervivencia, liga. Podemos elegir muchas formas ahí en combate libre. También tenemos el modo de online, si tienen con quién jugar, ¿no? También tenemos el modo de historia, que bueno, vamos a repasar la historia de las peleas, que ya pueden ver también en el canal. Y pues concluyendo, ¿qué les puedo decir? Es un juego divertido, sí. Se lo van a pasar muy bien también. Para PC, obviamente tiene la misma funcionalidad que para consola. No le van a echar falta nada. Lo que sí es cierto es que sí van a necesitar un control, porque es complicado dominar el teclado. Sí, son demasiadas teclas Sí. para el teclado. Y sobre todo cuando juegas en equipos, ¿no? Porque por ahí Sí. tienes que utilizar un par de teclas extras para hacer las combinaciones con los otros personajes. Entonces, tiene también un montón de escenarios que elegir, ¿no? Que nos van a recordar partes de toda la historia de Naruto, desde el principio hasta el final. Y pues, ¿qué les puedo decir? El juego es muy bueno.
Por ahí me preguntaban que si lo recomendaba como compra. Pues yo digo que entre los juegos de pelea, pues puede ser que haya otros mejores. Pero si ustedes son fans de la serie, definitivamente lo tienen que tener, ¿no? Y también deberían tener la trilogía, ¿por qué no? O sea, también para jugar el resto de la historia y tenerla completa, ¿no? Así que yo a este juego pues le doy un... ¿Qué será? Un 8 de calificación. Creo que es justo. Sí, estén, para quienes les interese, estén atentos porque está por salir, si no es que ya salió, ahí habría que chequearlo, el Legendary Edition, que trae Ultimate Ninja Storm 4, 3 y aparte del todo el DLC Road to Baruto, o sea, súper completo. Ah. Sería fatal que el modo historia del juego de Naruto tuviera relleno. Sí, sería fatal. Sí, no, pero no tiene, no tiene relleno. Yo por lo menos jugué Sí, el 3. bueno, en el caso de este juego tiene relativamente relleno porque Ah. vemos la historia de Madara y del otro, ¿no? El Hokage, el primer Ah. Hokage. Sí. También tenemos pues la retrospectiva de cuando era niño Obito, el Kakashi Sensei, ¿no? Sí. Y bueno, pero es como parte de eso que te gusta revivir, ¿no? Para darte cuenta de exactamente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y cómo los engañaron y todo eso. Así que está Y muy bien. aparte a mí lo que me gustan de los Naruto es como los que son como los Dragon Ball Z, son muy muy fieles al anime. Está buenísimo eso. Déjalo fieles, ¿no? Están muy bien logrados, o sea, Sí. es como si estuvieras jugando el anime. Sí. Básicamente, o sea, los personajes están completos, las voces están ahí, son las mismas, lo pueden poner en japonés o lo pueden poner en inglés. Yo sugiero siempre En japonés, japonés, obviamente, sí, japonés porque en es inglés, muy pues bueno. yo nunca vi la serie en inglés y siempre que veo en inglés es como. Es como cuando no te quedaba de otra en los años 90 porque te llegaban los animes de Estados Unidos y decías, Sí. ¿pero qué mierda? Y tú querías escucharlo en japonés aunque no entendieras una mierda de japonés, ¿no? Pero pues, se escuchaba bonito. En fin. Este es Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Y ahora nos vamos a pasar a Get Qué lindo que se ve ese juego. Yo lo estuve siguiendo en tu canal. Qué buena pinta que tiene. muy buen juego, la verdad. Es un juego que ronda entre, digamos, lo extraño, porque tú encarnas a un personaje que de pronto está en una misión y después, ¡fum!, no sabes dónde te encuentras. Estás como metido en una especie de manicomio y te están haciendo una especie como de tratamiento porque parece que has olvidado cosas. Entonces, no sabes exactamente qué es lo que está sucediendo, además de que tienes una cosa enfrente de la cara, una especie de visor tipo realidad virtual, que te permite comenzar a revivir las memorias. Obviamente siempre guiado por medio de un doctor, que es el que te está pues guiando, ¿no? Para que vayas reconstruyendo la historia de lo que has olvidado. Digamos que sí, estás metido en ese lugar, no tienes opción, tienes que participar, pero a la vez eso te está beneficiando porque estás recordando. Y tienes que ir recuperando información de todas las misiones, de todo lo que has hecho. Ahí podemos ver la pantalla como incluso, pues parece que tuvieras todos tus
tableros, todas tus pizarras, ¿no? Llenas de fotografías, de cómo vas ligando las historias, todo lo que es incluso información que has encontrado que va ligando hacia ciertos sujetos, ¿no? Que vas conociendo dentro de la historia que se va revelando a través de tus propias memorias. Es un shooter, debemos decir, es un shooter, pero es un shooter extraño. No es el shooter clásico donde vas y matas y matas y matas y matas, sino que te debes de infiltrar, debes encontrar documentos, debes encontrar pruebas. Y aparte debes de tratar de no matar a mucha gente porque estarías alterando tus propios recuerdos. E O sea incluso... que no apto para megahunterianos, digamos. No, no, no es para megahunterianos que les dice sigilo y en realidad van y echan plomo, ¿no? Todos lados. No, aquí sí tienes que seguir como un plan establecido. Puedes romperlo un poquito, ¿no? Un poquito. Se te permite, digamos. Pero no mucho, porque si no, tienes que regresarte y volver a empezar, porque estás tratando de reconstruir tus memorias. Y si las alteras por medio de las acciones que estás reviviendo, no es muy positivo. Sin embargo, el mismo doctor que te va guiando te va como recompensando, ¿no? Sabe que tienes esa sed de sangre, ¿no? Que no eres el típico investigador privado, sino sabe que tienes un antecedente como soldado. Entonces, lo que tienes que hacer es pues seguir todas estas claves, avanzar incluso dentro del manicomio, en donde vas a encontrar fotografías, vas a encontrar documentos. Todo esto te va facilitando el ir entrando a tus memorias. Y además te pone a pensar, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que estaba haciendo este tipo para que al final fuera, pues terminara en un loquero? Con unas gafas de realidad virtual que en realidad es como un lavado de cerebro, ¿no? Donde están tratando de recuperar información. Y yo todavía no llego al final. La verdad está bastante extenso el juego. Pero te vas dando cuenta que hay algo extraño, que hay algo detrás de todo esto, que no nada más se trata de el chico que está metido en el manicomio, porque a lo mejor alguien de su propia agencia lo está cuidando y todo esto. No. Tenemos a un sicario prácticamente, que trabajaba precisamente como un asesino a sueldo, un sicario, y que en la última de sus misiones pues sale mal, algo sale mal, y tiene que investigar pues exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, el juego es bueno, sí. Tenemos al principio, nos dan una especie como de teléfono celular, donde tenemos además cámara térmica, tenemos la cámara de esta de infrarrojos, ¿no? Y no quisiera un celular así, ¿no? O sea, cámara Oh, sí, estaría térmica, genial. Ahí, cámara de infrarrojos. saludos a Carlos B. que anda llegando. Saludos por ahí. Y además tiene un analizador que te permite como reconstruir partes de la memoria que no están completas o que son dudosas, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, algunas paredes que parece que no deberían estar ahí y eso te lo informa el mismo dispositivo. Tienes que estar cambiando constantemente estas opciones, ¿no? Por ejemplo, de ultravioleta a infrarrojos, que es la visión. De la visión te vas al análisis, ¿no? Es donde te muestra si hay alguna pared que no debería de estar ahí, que en realidad tú crees que está ahí, pero no. En realidad ocurre que no estaba ahí, pero tu mente reconstruye que sí estaba, ¿no? Porque no tienes esa memoria completa. Sin embargo, digamos que tratan de
reconstruir tu memoria, ¿no? Para que veas exactamente qué fue lo que sucedió, a dónde fuiste y todo esto. Es una historia compleja que tal vez no a todos guste, ¿no? Porque es lenta. Hay gente a la que los shooters así de este tipo, con análisis medio psicológicos, medio extraños, pues no les agrada demasiado. Es una apuesta fuerte por parte de Bandai Namco. Y sin embargo es bastante bueno, ¿no? Porque es novedoso. Tampoco se trata de que sea el shooter del año. La verdad, no es el shooter del año. Pero tiene algunas cualidades bastante interesantes. Como es este caso del el arma que puede utilizarse como para esquinas. Pues nada más Ah, sí. doblas la esquina, doblas el arma, incluso te puedes poner arrodillado y utilizar el arma hacia arriba, ¿no? Para utilizarla de esquinero. Está bastante bueno, la verdad. Y yo qué les diré, pues es un juego interesante. Definitivamente no es el mejor shooter, como ya lo dije. Pero yo sí le doy un 7. Le doy un 7 de calificación, bien merecido, la verdad. Sí, se me hace muy interesante la historia. Lástima que requiere demasiado sigilo, así que ahí estoy complicado. Pero yo lo estuve viendo en tu canal, estuve siguiendo bastantes capítulos y sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? Aparte Sobre todo la tiene parte de mucha investigación. información, tienes que ir Claro. investigando, dándote cuenta de li ir ligando. A lo mejor hay personajes que están dentro del manicomio que en realidad no deberían estar dentro del manicomio. Ah, mira. Entonces, probablemente son solamente recuerdos fragmentados. Tú crees que estás en un manicomio, pero tal vez en la realidad, esa es mi teoría, ¿no? No, no me hagan caso. Pero mi teoría es que ni siquiera estás en un manicomio. Que simplemente te tienen conectado a una máquina y están tratando de recuperar tus recuerdos para obtener algo de ti. Una especie de ánimos, decís vos. Ajá, una especie de ánimos, por así decirlo. Pero bueno, ya se verá en el final que bueno, subiré próximamente al canal. Si es que llego a terminarlo próximamente, sino un poco más adelante. Pues bueno, esto fue Get Even, chavos. Y ahora sí, llegamos al final de la revista. Y espero que les haya agradado pues esta sesión, ¿no? Que fue un poquito larga porque sí, recordamos que teníamos las reseñas. Y gracias, Mega. Se me había Menos mal que olvidado. lo recordé, Sí. sí. Okay. Bueno. Pero bueno, cosas que pasan a tu edad, abuelito. Tenemos. ¿Qué creen que tenemos? Sorpresa en el chat. Sorpresa en el chat. Así es. Para Steam. Y para Steam. Y también tenemos. ¿Qué crees que tenemos? Otra sorpresa en el chat. Exactamente, Hey. sorpresa en el chat. Yay. Este último fue cortesía también de El Bacteria. Vayan y pónganle a Bacteria. Gracias por el jueguito que nos regalaste y gracias por no participar en Gamer Camp. La verdad que no te extrañamos. Culo. Claro. Bueno. Muchas gracias chicos, este es el abuelo Kraken para el canal For the Win. Recuerden que nuestros medios de contacto son a través de Facebook, Camp Gamers, a través de Twitter, Gamers Camp Latam, a través de, pues también tenemos la página web que es gamerscamp.space. Y pues espero que les haya agradado, dejen sus comentarios, sobre todo aquellos que lo vean en el recalentado, es decir, ya más adelante que ya salga, pues digamos que el video completo en YouTube. Y pues bueno, espero que les haya agradado. Y yo me retiro. Le dejo el micrófono a Mega Hunter.
Muy bien, gente, yo también me retiro. Entonces, muchísimas gracias por estar acompañándonos un sábado más, que en realidad es los viernes, pero bueno, día especial. Así que muchas gracias a todos ustedes. Oscar Ramírez, que nos dice buenas noches, se cuidan. Al amigo Pepe, que también nos saluda. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, por haber estado del otro lado, acompañarnos una vez más. Recuerden pasar por la página gamerscamp.space, que estamos subiendo bastantes noticias siempre, ni bien nos llegan, ya las estamos publicando, así que siempre, si la siguen, van a poder estar al día de todo este hermoso mundo que es el mundo de los videojuegos. Así que nos vemos el próximo viernes. Ahora sí, el próximo viernes vamos a retomar nuestro día habitual. Nos vemos, gente. Cuídense, y si no se cuidan, les va a caer bacteria así encuerado. Así que nos vemos, banda. Adiós. Un montón de enanos. Claro, con sus enanos, esos cinco que anduvo publicando las fotos, sí, por ahí. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta la vista. Bye, bye. Adiós.